Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hoy, les daré información sobre la razón por la cual terminó la relación entre Hakan Sabank y Ander Chell, la pareja más comentada en el mundo de las revistas. Todos conocemos a estos dos íntimamente, ¿no? Hakan Sabank es el miembro guapo y coqueto de la familia Sabank, y Ander Chell es una de las actrices más bellas y exitosas de Turquía. Los dos anunciaron que comenzaron a salir a fines del año pasado. Desde ese día, no han caído de la agenda de la revista. Fueron juntos a París, se les vio tomados de la mano e incluso Ander Chell conoció a la madre de Hakan Sabank, Arzu Sabank. Si bien todo iba bien, de repente llegó la noticia de la separación. ¿Entonces por qué? Aquí he buscado la respuesta a esta pregunta para usted. En primer lugar, permítanme decir que no existe una sola razón para esta separación. Muchos factores terminaron con esta relación. El primero de ellos es la personalidad coqueta de Hakan Sabank. Sí, Hakan Sabank es un hombre de negocios muy guapo y rico, pero también es un hombre muy juguetón. Se alegó que estaba coqueteando con otras mujeres incluso cuando estaba con Ander Chell. Según algunas fuentes, se dijo que Hakan Sabank también se reunió con su exnovia, Ebru Sal. Esta situación hizo que Ander Chell se sintiera muy celoso e inseguro. Otra razón es el apretado horario de trabajo de Ander Chell. La hermosa actriz interpreta el papel principal en la serie de televisión actualmente popular Tocas mi puerta y firma comerciales cada vez que tiene la oportunidad del set. Es por eso que no pudo dedicar suficiente tiempo a Hakan Sabank. Hakan Sabank, por otro lado, esperaba más atención y en lugar de apoyar la carrera de Ander Chell, actuó de manera opresiva y finalmente, la razón más importante, bebé. Sí, has oído bien. También está el factor bebé al final de esta relación. Según algunas fuentes, el problema del bebé se abrió entre Hakan Sabank y Ander Chell. Se dice que Hakan Sabank quiere casarse y tener hijos, pero Ander Chell quiere concentrarse en su carrera y aún no está lista. Se afirma que la pareja, que no podía ponerse de acuerdo sobre este tema, tuvo discusiones y finalmente se separó. Según las fuentes, Hakan Sabank quería casarse y tener hijos, pero Ander Chell aún no estaba listo. Ander Chell quería centrarse en su carrera y no pensaba en convertirse en madre. Al no poder ponerse de acuerdo sobre este tema, la pareja decidió separarse. Eso es todo, amigos, compartí con ustedes la respuesta a la pregunta de si la relación entre Hakan Sabank y Ander Chell terminó con un bebé. Ambas afirmaciones pueden o no ser ciertas. Adiós.